cumplieron los objetivos y esos objetivos estaban determinados en gran medida por la gente que tenía problemas. También señalar, con este reclamo que se hacía, mi desconfianza, con Carlos, sobre los intelectuales. En esas operaciones participamos una gran cantidad de equipos profesionales y de arquitectos. Solo hubo en toda esa operación, en cerca del centenar, yo creo, se puede aproximar, por encima de 60 seguro, arquitectos, todos ellos de izquierdas, no ligados a las asociaciones de vecinos y demás. Solo hubo dos que trabajáramos dentro de las asociaciones sin cobrar. Y los dos fuimos denunciados por el Colegio de Arquitectos por competencia desleal con nuestros compañeros por trabajar y no cobrar. No hubo ninguna respuesta del resto del colegio. Claro, esto es una experiencia personal muy directa que puede salirse del contexto, pero me apetecía contarla al verme apoyado por Carlos, que en otro contexto y en otro ámbito también desconfía. Si la gente no se siente con fuerza para dominar la situación y en el caso en que requiera, que va a ser seguro, de apoyos de gente con más conocimientos y con más capacidad, si no se establecen relaciones de igualdad, que era lo que explicaba al principio, la fórmula no funciona. Se convierte en una aberración y en un disparate. No hay otra mecánica que una relación entre iguales, en que cada uno pone su tiempo, sus conocimientos, para lograr un objetivo común. Es la división del trabajo, la especialización, la jerarquización, la que impide que construyamos proyectos colectivos y que podamos dibujar, aunque con un futuro que no esté perfectamente perfilado, por donde discurre la autogestión. Bueno, pues nada, solo agradecer desde CAS Madrid, aparte de vuestra presencia, la intervención de los tres ponentes aquí. Creo que ha sido muy interesante. Hemos avanzado algo en el espacio imaginario de lo que queremos construir o de la sociedad, hacia donde queremos transformar esta sociedad, y espero que ello nos sirva a todos, por lo menos de base teórica, para la experiencia que queremos desarrollar. Habría alguna palabra. Hola. Bueno, no sé qué hablar, pero parece una cosa del destino, no sé, pero yo me llamo Martín, llegué de Buenos Aires hace 3 días, y no sé, no me da para una reflexión, pero por ahí contar un poco cómo llegué. En mi cabeza sintió un poco todo esto. Estaba paseando por Lavapiés, bueno, conocí un par de experiencias, una casa ocupa, y dije, bueno, voy a pasar por acá, un poco interesado. Y empecé a escuchar la charla y, bueno, estoy un poco emocionado y orgulloso porque acompañarse en todas las fábricas recuperadas. Yo soy maquinista offset, trabajo en una imprenta, que es una imprenta recuperada. Hace 3 meses cumplimos 10 años de autogestión. Y vine acá, por mandato a Asamblea, a comprar una máquina para llevar para Argentina, ¿no? Y, bueno, algo terrible dentro de esta paradoja y reflexión, que la fábrica donde yo fui a probar esta máquina, me puse en contacto con el maquinista, y me enseñó a usar la máquina, hicimos las pruebas,
otro día lo llamé y le dije, che, ¿cómo es que se perdía la parte para cambiar el pliego, no sé qué? Y me explicó, le escuché mal y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, no, que bueno, cerraron la fábrica, ¿no? Y bueno, justamente vendían la máquina porque estaban cerrando la fábrica. Yo le dejé un libro que nosotros hicimos al tercer año de transformarnos en cooperativa, que cuenta un poco la experiencia de cómo se recuperó la fábrica, cómo fue la preparación, cómo fue la parte legal, la parte de lucha. Y le dije, bueno, me llamaron. Pero, bueno, no sé si me hago una reflexión, pero lo que digo es que quizás en nuestro caso en particular, en Argentina, creo que es algo que comparte la mayoría de las fábricas recuperadas en Argentina, la autogestión, más allá de la reflexión ideológica, fue un primer impulso, una respuesta social, y que respondía básicamente a una necesidad básica. Si no tomabas la fábrica y recuperabas tu puesto de trabajo, te esperaba el abismo, ¿no? Había posibilidad de conseguir laburo en la fábrica y bueno, era la única alternativa, digamos, ¿no? Después eso con el tiempo se va transformando y empiezan a sumarse, por suerte, cosas más ideológicas, se empieza a abrir, qué sé yo, las expectativas, digamos, no solo recuperar el trabajo, sino también recuperar tiempo para no solo trabajar, para poder hacer otra cosa. También hace juego ahí cómo se recuperó, digamos, ¿no? Eso también te marca fuego. No solo se recuperó con la gente que trabajaba en la empresa, sino que también vinieron los vecinos, vinieron la gente del barrio, vinieron los jubilados, ¿no? Entonces, como que ahí también la cabeza te hace un poco clac, 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 ¿no? De que es mucho más grande y que además no hubiera sido posible si no hubiera sido de esa manera, digamos. No sé, como humilde consejo, yo creo que algo muy importante fue cierta picardía política que sí tiene que ver con gente que ya venía o que tenía experiencia en el pasado de la militancia, que se encontraron también como entrarle al sistema y si bien era muy fuerte la movida social que había por la crisis del 2001 y que fue lo que posibilitó la mayoría de la toma, también fue encontrar dentro de la estructura legal fisuras en lo que era la ley de quiebra, digamos, ¿no? Y creo que acá, digamos, estudiar todo ese espectro y ver cómo entrarle ahí sería súper clave, digamos, ¿no? Porque esta gente que acaban de cerrar el taller, supongo que si tuviera un contacto o tuviera la posibilidad de conocer cómo hay maneras también de enfrentar eso, digamos, y de que el autogestivo no solamente se va a resolver ocupando la fábrica, sino que hay una manera también de entrar y de mostrar, bueno, de parar con el frente de eso es como súper importante. No sé, creo que para la mayoría de las fábricas ocupadas fue como fundamental, digamos, ¿no? Que haya un contacto. Digo, no un contacto con un llamado telefónico, que hubiera como una parte de la sociedad que ya tenía experiencia y que abogados, y yo que sé, militantes que dijeron, bueno, por acá también hay una fisura donde nosotros podemos. Y creo que un poco lo de la cooperativa se tomó casi así, a modo de. Después se vinieron los valores cooperativos, digamos, ¿no? Pero era como más que nada un paraguas político, digamos, ¿no? Hacer una cooperativa y la ley de quiebra ahí tenía cierta fisura que se podía entrar y así hubo un lugar fuerte donde agarrarse para batallar con la justicia, ¿no? Y obviamente igual la lucha con el cuerpo y con todo lo demás te ayuda, bueno, y la policía, que resiste a la policía, y todo eso es pacífico, bueno, es medio relativo, porque éramos delincuentes, digamos, ¿no? O sea, si vos ocupabas tu fábrica para tener un de trabajo, era delincuente, ¿no? Era más que legal y ilegal, era legítimo. Defender la fuente de trabajo era legítimo, bueno, ahí era lo que se ve. Yo, para finalizar, aparte de agradecer a todos
asistentes y a los ponentes de vuestra presencia. Quería recordar también la manifestación del sábado 6 de octubre a las 6:30 de Neptuno. Es una manifestación que aquí en el Estado español es una manifestación de ámbito europeo en la que van a participar ciudades de Polonia, de Inglaterra, de Bélgica, de Alemania, de Francia, de Grecia, de Eslovaquia, de Italia y también de España, en la que vamos a ser más de 20 ciudades las que nos vamos a manifestar en contra de los recortes y las privatizaciones de los sistemas públicos. Es decir, que en España ha partido de RAS, que es la red autogestionaria de antiprivatización de la sanidad, y que todos los grupos con los que estamos contactando a nivel europeo y a nivel español, por supuesto, pues son grupos no subvencionados y autofinanciados, y que estarían también en la dinámica o por la dinámica de la autogestión. Nada más, si los presentes quieren decir algo, por nuestra parte, muchas gracias y el acto quedaría cerrado. Pues muchas gracias, yo he estado encantado de estar aquí, muchas gracias a todo el mundo y solo decir que bueno, que sí, efectivamente, la experiencia argentina es muy, muy interesante y todo el proceso de luchas que generó cambios en la ley de quiebras, efectivamente. No toda una serie de cambios que permiten que la cooperativa no se quede con las deudas anteriores, que la ocupación del centro de trabajo no sea delito. Todo ese tipo de cosas son producto de las luchas. Es un poco lo que al fin y al cabo tenemos que imitar, no solo la experiencia autogestionaria como de construcción, sino